nos encontramos con Gerardo Naranjo, director de la película Voy a Explotar. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, gracias por la entrevista. ¿Es tu segundo largometraje? En realidad es el tercero. El primero que hice se llama Mala Chance, lo hice en el 2004 y está en una lata. Nunca pudo ser terminado, entonces es el tercero, pero es... ¿Lo quieres terminar? No, nunca. ¿Por qué? bueno, es una historia larga. Yo estudié una maestría en Estados Unidos y en el 2004, que había acabado y tenía un equipo de gente que quería ayudarme a hacer una película, decidí, según yo, reinventar el cine en un gesto bastante arrogante y fracasé absolutamente. Y entonces, bueno, creo que es la mejor lección que he recibido y creo que en la lata queda... Como caja de Pandora, exacto. La lata de Pandora. Sí, siempre estará ahí para enseñarme que bueno, que dirigir es una disciplina que requiere, además de valentía, también un poco de humildad. Claro. Cuéntanos de Voy a Explotar. Bueno, ¿este proyecto cuándo surge? Voy a Explotar, bueno, es un guión que vengo preparando desde por el 2000, bueno... Más bien, vengo preparando desde que me escapé de Guanajuato. Yo soy originario de ahí y mi idea, yo sabía que algún día iba a ser una película sobre mis tiempos de adolescencia, que fueron, bueno, tiempos de bastante conflicto, donde me peleaba con todo el mundo y donde no encontraba mi espacio en este planeta. Estaba muy en desacuerdo con todo y eventualmente mi lugar de refugio a donde iba a escaparme siempre era el cine. Entonces, bueno, acabé haciendo películas y siempre supe que iba a acabar contando esa historia, ¿no? La historia de un chico en Guanajuato que no se encuentra. ¿No te fue difícil de cuando surge la idea y tienes las ganas de echar a andar ese proyecto a cuando por fin lo logras realizar? Porque igual ya no eres adolescente, no cambió tu visión, tu problemática, el aterrizar cierto aprendizaje. Pudo haber sido, pero recuerdo muy bien y me acuerdo precisamente en los tiempos más difíciles cuando estaba... Digo, es una película que tiene mucha angustia. Recuerdo que en los momentos más difíciles dije, nunca voy a olvidar este sentimiento. Y creo que precisamente ese sentimiento fue el que me guió cuando estaba haciendo la película, pensando que para mí era muy importante ser justos en ese sentimiento. Entonces, de hecho, la película es bastante injusta con los adultos y con todo el mundo porque es muy parcial en su punto de vista. Los jóvenes en la película se escapan y tienen estas aventuras, pero también de repente vemos a los adultos, y los adultos están retratados como unos descerebrados que viven en caos, que son completamente hipócritas, y pues yo creo que va muy de acuerdo con el punto de vista de la película, que es una película que juzga a todos, menos a estos dos chicos que están haciendo ese escape. Hablas de un odio a los adultos, sin embargo, en el momento en el cual estos chavos deciden huir, están afrontando problemáticas de adultos. De un momento a otro están inmersos hasta el cuello en esa misma problemática y la tienen que sacar adelante también. Es una de las múltiples contradicciones. Bueno, yo estoy haciendo esta película tratando de ser joven, siendo ya adulto, ¿no? Entonces, bueno, sí, bueno, es una serie de contradicciones. Digo, definitivamente la película en otro nivel es una metáfora de las relaciones humanas, supongo. Se están escapando hacia una especie de viaje de placer o de libertinaje y se encuentran con una trampa de emociones, de intimidad, de sexualidad, de cercanía, de darse cuenta que estar en pareja no es tanto placer, sino también es una especie de responsabilidad. A tiempos es un lastre, es un sacrificio, es algo que hay que entender, que ceder, ¿no? Y es algo que pues, yo creo que los personajes no tenían idea de que iban hacia allá. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gerardo. Les deseamos mucho éxito. Sabemos que estás nominado para 7 Arieles. Vamos a ver. Qué gusto, ¿no? Lo tomo con dos grandes de sal, siempre. Creo que precisamente es esto. Yo nunca he estado muy de acuerdo con todo el sistema de la industria mexicana, los reconocimientos y esto, y ahora soy parte de eso. Claro. Y me cuesta entender. La industria mexicana es una industria, pues, como todos sabemos, en crisis, que padece mucho, y entonces toda esta... Es un grupo de pocos. Me cuestiono que... No es humildad en absoluto. Ya estás trepado además en el tren, ¿no? Sí, sí. Y ahora el chiste, creo que para mí el gran reto es cómo seguir siendo yo y no ser parte de la máquina. Claro. Pero bueno. Igual se siente bonito el reconocimiento. Bueno, en cualquier momento de la vida. Sí, sí. De acuerdo. Muchas felicidades. Pero muchas gracias. Gracias. Suerte. Gracias.